Espero que anden muy bien y yo les doy la bienvenida una vez más a mi canal y a otro papá que seguro va a estar recontratasado, pero bueno, ya todos sabemos cómo funciona la cosa. La pensé en unirla con la de febrero, pero digo, no, me mucha pachorra, tengo bastante que hablar sobre estos libros, así que mejor lo hacemos todo rápido y con suerte esto se subirá en febrero. Lo subo, en marzo, porque todos sabemos lo atrasado que estoy yo con estos videos. Pero la cuestión fue que en enero leí nada más que solamente tres tristes libros. No sé qué me pasa en enero, no sé si les pasa a ustedes también, que empieza el año es como que tengo pocas ganas de leer. No sé si fue porque leí tanto en diciembre del año pasado que enero fue como, bueno, dale, Sofía, calma un poquito las ganas porque si no te vas a saturar. No sé muy bien qué fue lo que pasó y no sé siempre qué me pasa que este lado de la cámara tiene más libros que el otro. No sé por qué siempre pasa lo mismo, pero bueno, voy a hablar de estos libros. Pero encima se van a enterar por qué fue tan fallido el mes, pero se van a reír cuando se enteren. Bueno, y empezamos con la relectura. Y en realidad yo tendría que haber terminado este libro en diciembre, o sea, literalmente fue el último libro que empecé en el año, pero por cuestiones y que no me alcanzó la vida, no lo llegué a terminar, lo cual me jode bastante, pero bueno, siempre me pasa lo mismo. La cuestión es que el primer libro del 2021 fue Darker Shade of Magic de V.E. Schwab. Es la primera parte de la trilogía de Jason Magic, esta fantasía épica adulta que amamos de Victoria con todo mi ser. A ver, este libro lo leí por primera vez en agosto del 2018 cuando yo me hice mi propio booktubazón, porque la semana en la que pasó yo tenía que rendir, entonces me enojé tanto que le hice a la semana que siguió para no perdérmela. Y este fue el último libro que leí, está resumido ya en el wrap up de agosto de ese año. Pero bueno, me acuerdo que terminó siendo elegido como lectura del club que tengo con mi sis Nadia de Queens of Fantasy, porque le puse una foto de todos los libros que quería leer y justo puse este porque lo quería releer y me dice, releámoslo. Entonces, bueno, está bien, leámoslo. Y para mí fue una relectura y la verdad que lo amé como la primera vez, porque Victoria se disfruta, es una diosa, la amo con todo mi ser. Este libro está basado en un mundo en el que hay cuatro Londres, que cada Londres tiene distintos tipos de magia. Por ejemplo, el Londres de donde viene Ken, nuestro protagonista, se llama Londres Rojo, por lo menos como lo distingue él, porque está lleno de magia, la gente vive súper bien, usa magia, está todo re lindo. Pues está el Londres Gris, que vendría a ser el nuestro, el común, está basado en 1820 y algo, y que es todo re común, la gente se ha olvidado que existe la magia. Después está el Londres Blanco, en el que la magia es algo súper perverso y que la gente lo usa para aprovecharse de los otros, y los reyes que hay son unos hijos de remil, los odio con todo mi ser. Y después está el Londres Negro, creo que ese no existe, porque pasó algo que hizo que dejaran de existir. Bueno, y que nuestro protagonista tiene el poder de poder pasear entre los mundos y actúa de mensajero entre cada uno de los mundos y sus reyes. Bueno, todo muy normal. Pero pasa que también que él tiene un medio secreto que también es medio contrabandista de objetos de los otros Londres. Y de la nada le dan a él un objeto que no tendría ni que existir. Y que es lo que le trae demasiados problemas, que a esos problemas se le una esta hermosa mujer llamada Lila Parr, que está buscando su propósito en la vida. Y que juntos tengan que deshacerse de esa cosa y salvar su vida antes de que sea demasiado tarde. Es la cosa más épica que puede haber en todo el universo, sí señor, obviamente. Es un mundo súper complejo, porque igualmente está todo dividido en partes y en cada parte que él está en un mundo distinto, así que ahí no hay ningún problema. Y además Victoria siempre te los va como distinguiendo re bien. En un primer momento no entendés nada, como siempre pasa, pero después te vas haciendo la idea, te lo explica todo re bien y te va alargando pedazos de historia por parte de Kel, que te va diciendo por qué fue que pasó esto y esto y esto, y por qué el Londres Blanco es así, el Londres Negro es así. Y Laila es... Oh, es lo más esa chica, porque está viviendo sola en las calles del Londres gris y está buscando alguna forma en la que ella pueda cumplir su sueño de viajar por el mundo y ser más de lo que las mujeres en aquel entonces eran. Y justo por X cuestiones se cruza con Kel y hacen una pareja de lo más rara, porque Kel es como todo tan precavido, pero a veces siempre tomando riesgos, y Laila es directamente todo riesgo, todo muerto, no importa nada, es como refiera, me apasiona muchísimo ella. Encima le encanta vestirse así como tipo pirata, es como la diosa preciosa, la amo demasiado. Y los protagonistas secundarios, sobre todo Rai, a mí me lleva mucho al alma Rai, ¿no? La primera vez no era como medio me, y ahora es como que necesito saber más de el hermano de Kel, que él adora con todo su ser. Y también está el pobre de Holland, que es como pobrecito, es solamente una víctima, porque tenés los villanos como re bien distinguidos y el objetivo es tonto, porque la verdad que
La trama es sencilla, pero la magia te la aportan esos personajes, que la forma en la que actúan, cómo resuelven todos estos conflictos, lo inteligente que es Kel, lo genio que es Layla para resolver todas esas situaciones, es lo que hace el libro súper entretenido. Y además que la magia es súper compleja y para cada uno es distinto. Entonces a mí la verdad que me encantó muchísimo más. Este libro me puso un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posits. Y bueno, esta es la edición especial que salió en el 2017, fue el primer libro de ella que me compré. Está firmado, el cosa hermosa de la vida. Creo que lo que más marqué fueron dos momentos entre Kel y Layla, más que nada frases de Layla, porque la verdad que tiene frases muy enigmáticas. Hay una muy conocida que dice: "No me voy a morir hasta que lo haya conocido". Y Kel le pregunta: "¿El qué?". Y ella le dice: "Todo". Entonces como que eso te da la pauta de que ella es reaventurera y me encantan ese tipo de personajes. Así que yo les diría que si no han leído Dark Shadows of Magic, me parece que lo tendría que estar haciendo. Está traducido al español, así que van a haber tres libros nuevos después de los acontecimientos del último libro de esta saga. Victoria está sacando una serie de cómics que pasan antes de este libro. No, 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 hay demasiado para explotar de este mundo y me encanta y no veo la hora de leer el segundo. Y gracias, Sis, por insistirme en que lo leamos para el club, porque la verdad, una hermosa decisión. Bueno, el segundo libro yo no tenía planeado leerlo, pero había empezado uno que lo quería leer. O sea, como me estaba mirando mi listica, bueno, voy a leerte a vos. Pero sentía que estaba entrando en un bloqueo porque iba avanzando muy lento, no tenía ganas de leer. Entonces digo, no, esto no puede pasar. Así que volví a releer otro libro. O sea, literalmente este me fue un fracaso, fueron tres libros, dos fueron relecturas, o sea, imagínense. Pero necesitaba hacerlo porque si no me hubiera bloqueado y no quería eso y extrañaba este mundo. Y me adelanté un mes de lectura, I know. Pero para el momento en el que yo esté subiendo esto, la lectura ya estará avanzando o casi terminando. Así que no me da vergüenza decir que me releí Queen of Shadows de Yara J. Maas en enero. O sea, no me da vergüenza. Tardé una semana en leérmelo. ¡Lo amo tanto! Es el cuarto libro de la saga de Trono y Cristal y obviamente que es mi favorito. Las primeras veces que empecé a poner post-it en el año 2019, volví de vuelta al libro a poner, no sé si dos o tres post-it en escenas que a mí me gustaban mucho de mis personajes favoritos, de mis parejas más que nada. Y en esta relectura le puse 30. O sea, es este mar naranja que ni siquiera sé si se alcanza a ver, pero literalmente hay 30 posits acá, casi sin querer. La gran mayoría son momentos de Manon, momentos de Aileen y Rowan. Son cosas como tan badass y tan preciosas que a mí honestamente me encantan. Si no saben de lo que va Trono y Cristal, no sé qué coro están haciendo con su vida. Te dediqué un video entero a la saga si quieren ir a enterarse más de qué es lo que trata, porque yo me cansé de hablar de la saga, pero en este cuarto libro las cosas han cambiado. Pero demasiado. O sea, ya sabemos que Air of Fire agarró y dio un vuelco muy grande en la saga porque se empiezan a agregar muchísimos más elementos que antes no teníamos, como tipo brujas, magia, dragones, Rowan. Y hubo cosas que me encantan y le agregan muchísimo más a la saga. No saben lo picasa que es esta cosa. Y acá están todos mal. Están todos en peligro. Están todos en plan: necesito luchar por mi vida. Y obviamente que Aileen es lo más. Y va a hacer lo imposible para poder salvarse a sí misma y a este mundo que merece ser salvado. No se sabe. Léanlo para averiguarlo. No, no, a mí me encanta, me encanta. Me encanta este libro porque hay tantos personajes que en un momento vas leyendo. Y dice: "Ay, pero me quería volver a leer sobre este POV que había pasado y después qué sé yo y volvés". Y digo: "Ay, qué lindo, quería seguir leyendo". Todos los puntos de vista son necesarios y aparecen nuevos personajes. Hay dos que aparecen antes en The Assassin's Blade, por eso digo que es súper contra necesario leer The Assassin's Blade antes de leer este libro, porque como que no entendés después las dinámicas de estos personajes con la protagonista. Y aparecen dos nuevos personajes más que son recontra necesarios. Y me encanta porque mi paraté cuando lo estaba leyendo el año pasado quedó recontra enamorada de uno de ellos, o sea, Elid fue lo más. Y es más, incluso reforzás todas las relaciones de los protagonistas antiguos. Los amé absolutamente a todos. A Keyol, a todo el mundo lo detesta ese libro. Y yo sigo diciendo de que era necesario que él pasara por lo que tenía que pasar para que él creciera como personaje. Sí, se mandó unas forreas de la puta madre y mandó unas frases bastante de bien de forro. Pero honestamente, no lo culpo. Sí, fue carajo. Pero para mí siento que fue necesario. Ay, me encantó todo. Los puntos de vista de Manon, Hyrule. Eran uno de mis favoritos, literal, junto con los de Aileen. Porque Manon empezó siendo de una forma en Air of Fire
Y al final te das cuenta de que en realidad no es solamente esa bruja de dientes y uñas de hierro que lo único que importa es la sangre, sino que acá empieza a cambiar muchísimo más y hay más cosas dentro de ella. Hay cosas por fuera que le están dando vuelta a todo y a mí me apasiona. Y una de esas cosas tiene que ver con Elite. Elite es esa chica Slytherin súper genia, es una genia porque a pesar de que tiene un problema bastante importante, eso no la impide de usar su inteligencia. Es súper inteligente la flaca, o sea, yo me paraba y la aplaudo. ¿Qué querés que te diga? Son loco. Elite es lo más. Ay, los planes de Elite siguen siendo igualmente todos una bomba. Acabas leyendo cómo planea de una forma esta chica. Es como, quiero tu cerebro, por favor, te lo pido. Y todas las dinámicas, y Rowan, y ay, a Edion, y no, no, y Lisandra. Ay, no sé cómo hablar sin spoilear. Pero sepan de que hay personajes que en un primer momento empezás odiándolos y acá los terminas amando. Y hay personajes que a veces querés sopapear, pero entendés por qué. Y el final es una de las cosas más épicas del mundo. O sea, yo me llevé este libro de vacaciones y me acuerdo que mis suegros y mi novio estaban mirando Partido del Fútbol y yo estaba leyendo este libro. O sea, imagínense lo ensimismada que estaba, que no quería soltar el libro, que estaba comiendo y estaba leyendo sin soltarlo. Dorian, mi cinnamon roll precioso del universo, te amo. Tengo también como cuatro frases marcadas de él porque es un solcito y se merece nada más que mi amor eterno. Rowan también, Rowan es un capo. Puede ser que Negro Fire se zarpó un poquito de maldito, qué sé yo, pero la gente que está dudando de leer Queen of Shadows o Rowan, no lo duden y háganlo, porque la verdad que mejora muchísimo. No solamente él, todo el mundo. Y acabo de tener un déjà vu. Why is this happening to me? Cuestión. No tienen que leer. Es una saga completamente de personajes la forma en la que vos comparas este cuarto libro con el primero y ves los cambios que han pasado y te quieres matar porque Sarita te amo con todo mi ser de la forma en que estos personajes tuvieron un vuelco enorme. No lo podés creer, chabón. No, 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 es de no creer. Este libro tiene uno de los mejores finales y de los más esperanzadores que pueden haber. Que después si lo comparás con Empire Stories es como que te da un baldazo de agua fría, es como te quieres pegar cuatro tiros, pero bueno. Queen of Shadows es precioso y vale oro. Y sigo indignada de que Argentina ni siquiera lo hayan traído, cuando es literalmente el mejor de la saga. Me indigna demasiado. Lean Throne of Glass. Thank you very much for coming to my TED Talk. Bueno, este es el que les digo que casi me ponen un bloqueo. Porque lo venía leyendo y venía muy lento, así que por eso agarré el otro. Y después, con más ganas, terminé de leer este, que fue Flame in the Mess de René Odie, primera parte de esta duología que estaba basada en el Japón feudal, o sea, es un mundo de fantasía basado en la época feudal en Japón. Es un retelling de Mulan, que he visto reseñas que decía que no era tanto y para mí sí me pareció que era un retelling de Mulan porque es la chica que se llama Mariko, que estaba yendo en un convoy porque se iba a casar con uno de los príncipes de la corona, no sé qué. Su convoy es atacado. Y ella escucha voces y se queda como medio rara y digo, no, yo no puedo ir a la casa de mi prometido. Así si no más, tengo que averiguar qué fue lo que pasó acá. Entonces, es su misión de ella infiltrarse en este grupo que supuestamente atacó su convoy para averiguar por qué fue que la querían muerta. Porque no solamente que lo atacaron, sino que mataron a todo el mundo y casi la matan a ella. Y después tener el punto de vista del hermano que está desesperado por buscar a la hermana. Bueno, ¿qué es esto? Es la cosa súper básica. Y seriamente, si lo pones a pensar, es Mulan, porque Mulan se tiene que infiltrar en el ejército. Obviamente se hace pasar por hombre. Bueno, acá es el caso exactamente lo mismo, pero Mariko estaba todo el tiempo diciéndose lo mismo en la cabeza, como que los pensamientos llegaban a un punto en el que ella, cállate, porque no, no te soporto, deja de hablar, ya sé qué es lo que tenés que hacer, por favor no me lo repitas de vuelta, ¿viste? Era como, eso un poco me sacaba, pero después, la verdad que me encantó el crecimiento de Mariko, porque obviamente, o sea, hija de super padres súper ricos, y cuando se enfrenta a la vida real tiene que cambiar una banda de cosas, entonces como que siempre le venía diciendo que era un inútil, que no sabía hacer nada, que era una tonta, y ahora sí, ella logró levantarse y demostrarles lo contrario a pesar de que había empezado en nada. Y la sinopsis medio como que dice, puede ser que en un momento se enamore. Y yo cuando leí eso fue como, huh, ¿de quién se va a enamorar? Si la verdad que lo que estoy leyendo son todos unos forros, unos malditos, y qué sé yo. Y de la nada empiezo a leer que tiene interacciones con ellos. ¡Epa! ¡Enemies to lovers! ¡Me encanta! Y hacía mucho que no leí un Enemies to lovers así. Fue como bálsamo, literalmente. Apenas se veían y yo era como, dale, dale, háblale, háblale, tóquense, tóquense, abrácense un poquito, un poquito, un besito.
Gracias, estaba principiándolo re fuerte. Los POV del hermano como que te ayudaban un poco a entender más sobre el mundo porque literalmente está basado en una época feudal y todo con estos tintes asiáticos, o sea, las descripciones. Literalmente tenía en la mente la banda sonora de la película Mulan, así les digo. No, ya sé que Mulan es China y esto es Japón, pero vendría a ser como el estilo es medio similar. Porque es asiático, todo en general, pero la tenía en la cabeza igual. Estaba muy bueno. O sea, los plot twists del final no me vi venir ni uno. Había un par de cosas que me veía ir viendo, porque si uno sabe leer entre líneas, va viendo, es como. Yo un punto que es medio obvio, pero los plot twists del final no me los vi venir. De eso les puedo jurar que yo estaba leyendo al lado de él y yo estaba saltando en la cama y puteando, porque no podía entender qué era lo que estaba leyendo. O sea, estaba desesperadísima. No, 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 no. Hasta el día de hoy sigo sorprendida. De esos plot twists, me dejaron re mal. Me dejaron re mal, hija, para el segundo, obviamente. No sé cuándo lo voy a leer porque leí la sinopsis y fue como, oh, qué pachorra, esto parece más interesante. Así que no sé qué momento lo voy a leer. Pero sí, que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, sí. Pensé que sería peor. Porque marqué más que nada frases relacionadas con la sabiduría y como para repensar y como para autodescubrirse uno mismo, que la verdad que estuvieron muy buenas. Y obviamente con un par de besos por ahí porque saben que soy esto. La verdad que estuvo muy bueno, muy entretenido. Lo tradujeron en España como La llama y la niebla y me parece que el segundo también, si lo quieren ir a chusmear. Para mí sí es un retelling de Mulan. Y me encantó que cumpliera con ese objetivo. Y necesito saber el segundo, obviamente. Pero sí, se los recomiendo. A mí me re gustó. Oh, bueno, esto fue lo que leí durante enero. Si nos damos cuenta, hay un patrón de colores muy oscuros acá. Que no sé qué fue, cuándo fue lo que pasó. Y I'm so sorry que esto esté tan largo. Pero hace poco me di cuenta de que no sé reseñar. Así que estoy intentando explicar los libros de una forma mejor. Espero que haya resultado y que me hayan entendido. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben qué es lo que tienen que hacer, suscribirse la primera vez que ven uno de mis videos y quieren ver más como este, subido todas las semanas, darle me gusta si les gustó, comentarme abajo si leyeron alguno de estos libros, si tienen ganas de leerlos, si se van a unir a nuestras LCs del Club Queens of Fantasy. En mi video de propósitos están las lecturas hasta junio si las quieren ir a chusmear. Seguirme en todas las redes sociales y compartirlo si creen que le puede gustar a alguien. Yo soy Sophie, también conocida como Lady Reader, y nos estaremos viendo en otro video. ¡Nos vemos! Thank you.